¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero que haga lo que quiero? ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¡Peligro! Soy soltera y hago lo que quiero. 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 Soy soltera y hago lo que quiero. Agradeciéndole y vamos a hablar un poquito de su programa. May sale a las 7 de la noche, todos los sábados antes de la descarga. Cuéntanos un poquito, May, de tu programa. ¿Por dónde está saliendo? Bueno, estamos aquí todos los sábados en RCTV Doral. Síganme en mis redes, May Cantante, Facebook, Twitter y mi página web, maycantante.com. Aquí tengo esta super mamacita, bailarina y coreógrafa y su bolso reciclado. Ella es Yacabel Cantú desde México. Cuéntanos un poquito de tu producto, que es un bolso reciclado, cuéntanos. Sí, claro, es un bolso reciclado, totalmente reciclado, hecho a mano, y bueno, lo hago para poder llegar a mi seguidor con esa conciencia, ¿no? Que es el reciclaje, entre muchas otras cosas más. De verdad, mientras más reciclemos, es mucho mejor para la madre naturaleza y para el planeta. Los hombres... Reciclar. Mira, vamos a reciclarlo también aquí a nuestro amigo Yesurún, que viene a ayudarnos acá a ponernos un poquito. Bueno, May, te agradezco mucho y tu programa está siendo un éxito y te vamos a seguir. Todos te estamos siguiendo a partir de las 7 y ustedes nos dejan la posta a la descarga. Gracias, May. De verdad. Te pasaste, mi querida amiga, qué bueno, por tu producto. Yo me quedo acá con mis dos amigas, gracias. Salgan por acá, vengan ustedes por acá, que yo quiero hablar un poco. Ven por acá, mi querida. Estoy acá con estas dos amigas que me están ayudando a presentar. Ya ahora vamos a hablar un poquito más de ellas, pero antes quiero decirles qué es lo que tenemos ahora. Casiada, cuéntame, qué es lo que tenemos ahora para la gente que nos está viendo. Tenemos ahora en nuestro astrólogo, Kalki. Bueno, verdad, Kalki viene a enseñarnos a leer las señales del destino, porque a veces nosotros tenemos al amor de nuestra vida al frente, tenemos el dinero que queremos a la vuelta de la esquina, pero somos tan necios que de repente escogemos a otra persona o nos metemos en otro negocio que nos va muy mal y después nos estamos lamentando. Y por eso Kalki va a venir, nuestro astrólogo védico, va a venir a enseñarnos a leer las señales del destino. ¿Qué más tenemos, mi querida Elena, de quien vamos a hablar también un poco después? Tenemos la gente de Dinamita hoy. ¡Epa! Es verdad, viene la gente de la película Dinamita que se estrena el jueves 8 de febrero. ¿Dónde se estrena, mi querida Casiana? En Unity on the Bay. ¿Y dónde queda eso? ¿Cuál es la dirección para que la gente vaya? El 8 de febrero tenemos el avant premier de la película Dinamita. En 411 Northwest East 21 Street. Los esperamos a todos porque va a haber alfombra roja, va a haber fiesta, va a tocar la orquesta que musicalizó la película. Y bueno, en esa película casi todas las mujeres son las que tienen el poder, son las que pelean, son las que golpean, son ellas las que tienen el poder. Y nosotros los hombres estamos esperando que ya las mujeres tomen el poder de una vez, que queremos irnos a descansar, por Dios. No es así. Bueno, ¿a quién más tenemos, Elenita? Cuéntanos.
Tenemos a la talentosa cantante de Argentina, Mónica. Es verdad, viene Mónica Salguero, la dulzura, una mujer que tiene una voz extraordinaria. El otro día fuimos a verlo con el director acá, con Rafa Campos, que es el latigonero de la televisión. Fuimos a verlo a un evento y era increíble cómo tremendo vozarrón llenaba todo el local. A nosotros nos dejó realmente impactados y ahora lo tenemos, la estamos trayendo acá porque ella nos va a cantar canciones del ayer y también su propia producción, que tiene un estilo muy especial. ¿Y a quién más tenemos, Cancionita? Tenemos a nuestro boxeador campeón mundial, que se llama Frankie Cruz Jr. Un aplauso para Frankie Cruz, que ya viene en un momento. Tenemos a un campeón mundial que viene ahora. Vamos a ponerlo al campeón mundial de boxeo contra la campeona mundial de triatlón. También vamos a ver quién gana, la mujer o los hombres. Estamos en eso. Y bueno, las mujeres siempre, ¿no? Bueno, y también viene todo el equipo de la película Dinamita, los sponsors. Viene Clark, viene nuestro chamán Kalki. También viene, siguen llegando allá la gente. Viene otra cantante por ahí. Viene Antoine también, que es uno de los cantantes de la película también de Dinamita. Esta va a ser una noche lleno de estrellas, lleno de música. Y les recuerdo que estamos saliendo por RC Televisión y también estamos saliendo por Facebook Live. Usted solo escriba la descarga con K y nos va a poder ver. ¿Por dónde más estamos saliendo, mi querida Casiana? Por la I Radio Club, la I de puntito. Muy bien, la I del puntito. ¿Dónde hay que poner el puntito, perdón? Ay, ya tú sabes. No me diga eso a esta altura de la noche, por favor. mi querida Elena, ¿por dónde más estamos saliendo? Bueno, estamos saliendo por más de 20 plataformas por todo el mundo. Es verdad, estamos por más de 20 plataformas que ahora mismo nuestro director las está conectando. Acuérdense que el internet funciona distinto a la televisión. Ahora estamos entrando a 20 plataformas y nos ven por todo el mundo. Así que si usted quiere promocionar su producto, si usted quiere vender su mercadería, si usted quiere promocionarse, así mismo venga acá a los estudios de a Doral Estudios, que queda ¿dónde, Casenita? En la 5521 Northwest, 82 Avenida, Doral, Florida, 33166. Y promocione sus productos, acreciente sus ventas, así como lo ha hecho Milagritos, que es nuestra sponsor principal, que es la que nos trae la comida, que es la que nos da de comer a toda la gente del programa y nos da de comer toda la semana. Milagritos Catering. ¿Qué es lo mejor de Milagritos? Los cakes. El cake de Milagritos es lo mejor que hay. Bueno, y así como Milagritos, vengan ustedes y hablen con nuestro director, Rafa Campos, que les va a explicar, les va a dar las estadísticas a dónde estamos llegando y los números concretos que tenemos. Así que, bueno, ahora vamos ya a comenzar el programa, pero antes les voy a presentar un poquito a las chicas que me acompañan. Primero, Cancionita, a ti, ¿cómo va la cuestión del cake contigo? Ahí va. No, yo he bajado un poquito, ¿sabes? Semana. No, okay. lo digo porque cuando yo a Cassiana lo conocí, la verdad, ella se comía como 8 postres al hilo, de verdad. Lo que pasa es que ella lo puede hacer porque ella hace 8 horas de ejercicio. Ella es nuestra personal trainer que ha prometido que a partir de la próxima semana vuelve con sus rutinas de ejercicio, porque ella ha prometido, se ha hecho una promesa este año, que va a poner en forma a nuestro director, a Rafa Campos, en forma de no sé qué, pero lo va a poner, ¿no es cierto? Es correcto, sí, correcto. Sí, es, así es. Es verdad. La semana que viene, a ver los rectos vamos a hacer la semana que viene. Estén pendientes. Muy bien, y bueno, les voy a presentar aquí a nuestra nueva colaboradora. Ella es Elena Montesinos, es una estudiante de la Escuela CIFAL que funciona acá en el local de Doral Estudios. Ella nos va a explicar en un momentito cuál es el método de la escuela, porque hay algo muy importante. Si usted se inscribe en esta escuela, usted termina además actuando en las producciones que nosotros hacemos, en los comerciales, en los infomerciales, en las producciones de internet, en las producciones de televisión. O sea, es una escuela algo diferente. Da un saludo a tu gente, Elenita. Les mando saludos a todos y ya saben, aquí en el Doral CIFAO se pueden matricular cuando quieran. La técnica es súper especial y súper ideal, la verdad. Muy bien. Bueno, ahora sí,
Ahora sí, ya vamos a comenzar el programa y comenzamos con... ¿Qué segmento comenzamos? Soy soltera y hago lo que quiera. No, pues, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo pensé que eso ya lo habíamos olvidado la semana pasada y ahora no hubo música. No trajeron su música ustedes. ¿Qué pasó? Milagritos no puso la música. Llegó tarde porque está sirviendo la comida, eso es verdad. ¿Qué trajo Milagritos ahora? Arroz con pollo. Uy, con salsa a la huacaína. Con razón, la gente está comiendo allá. Bueno, pero algo está pasando acá en Miami con los hombres, porque cada vez yo encuentro más mujeres lindas, talentosas, inteligentes, y hasta con billete a veces, y están solteras. Yo no entiendo por qué. Casianita, cuéntame tú por qué estás soltera. Bueno, porque mi exnovio estaba 100. Pero bueno, a 100, eso es bueno, estaba a 100 porque el tipo era rápido, empeñoso, a 100 millas por hora. Estaba haciendo todo para complacerte, ¿no? Estaba no, a 100. No, estaba a 100, Cuchito. Pero ¿cómo a 100? Cuéntame. Estaba a 100. ¿Pero cómo a 100? Haciéndome el ridículo. No, no puede ser. Pero claro, es que a tu lado cualquiera hace el ridículo, Casiana. Si tú eres campeón de triatlón, todos los hombres nos juntamos acá y no te llegamos. A ningún lado, a ver, déjame ver, yo sí sé a dónde te llego, pero no importa, pero es verdad, cualquiera hace el ridículo ante tu belleza, ante tu experiencia en los ejercicios. Cuéntame, Lenita, a ver, tú también dejaste a tu novio. Sí. ¿Por qué lo dejaste? Ay, porque era mesero. No puede ser, pero ¿cómo vas a dejar a un hombre porque es mesero? A mí me habían dicho que tú eras la mujer del millón, la chica del millón, la chica que siempre apunta alto, pero no puedes dejar a un hombre porque es mesero, pero ese hombre te entregaba el corazón, te entregaba los sentimientos. Además, los meseros ganan buenas propinas, pero ¿por qué lo dejaste solo porque es mesero? Sí, era mesero, Cucho. ¿Pero cómo mesero? Sí, solo una sola vez al mes. ¡Ah, no puede ser! Pobrecito, lo hace una vez al mes. Lo que pasa es que las mujeres... ¡Pobrecita yo, no es! Eso es verdad. Lo que pasa es que las mujeres bellas intimidan. Bueno, además, una vez al mes está en buen promedio, ¿no es cierto, Rufo? ¿Cuántas veces es tú, Rufo? Diario, yo soy un barba. Bueno, ya sabemos... ¿Por qué las mujeres de Miami están solteras? Los hombres creo que hay que tener que aplicarnos un poco más. Bueno, ahora sí, chicas, les invito a pasar a sentarnos porque vamos a invitar a nuestro primer, yo iba a decir contrincante, porque es un hombre que se ha fajado en los mejores rines del mundo. Este es el campeón mundial de boxeo de Europa y está a punto de disputar la revancha y él nos va a contar todo. Él también participa en la película Dinamita. ¿De quién se trata, Casiana? A nuestro amigo Frankie Cruz Jr. Un aplauso para Frankie Cruz, campeón mundial de boxeo. Agarra un ratito, Casiana, que voy a traerle su silla al campeón. Pues, mucho gusto, mi estimado. Venga por acá, que acá en la descarga todo lo improvisamos. Siéntese por acá, mire, al lado de quien la pongo. ¿Sí? Venga por acá, véngase por acá, yo creo que tiene que estar al centro, al lado mío. Venga por acá, traiga su silla si usted quiere, mi estimado. Venga por acá. No, dale la silla a la dama. A la dama, sí, pues, este un caballero. Ya no necesita casi silla, ¿eh? Viene Yesurum a asistirnos un poco, pero esto es parte de la descarga. En la descarga todo es improvisado, como ven, sigue llegando la gente. Acaba de llegar nuestro amigo Teddy Cubillos trayendo a otra artista, me parece. Entonces sigue llegando la gente y siguen llegando también ahí la comida y algunos vienen con un vino y están viviendo con... Bueno, esto es una celebración porque mañana, además, acuérdense, tenemos el Super Bowl y nuestro director ha dicho que a partir de ahora se come carne, va a ser parrilla. ¿Es verdad, Rafa? Es verdad, dice por allí. Bueno, mi estimado, un gusto, un aplauso nuevamente para el campeón mundial. Bueno, ¿verdad? Es un gusto tenerte acá. Hemos estado viendo todos tus cinturones. Ahora lo vamos a traer para enseñar los cinturones, pues
Esto, todo lo que decimos en la descarga puede ser un poquito divertido, un poquito en broma, pero esto es serio, de verdad es serio. Estamos ante el campeón mundial de boxeo de peso pesado. Yo cuando lo vi dije, este tiene una pinta de mano de piedra Durango, ¿es cierto? ¿Es verdad? Sí, claro, claro. Cuéntanos, Frankie, de verdad. Es un tipo humilde para ser campeón. Otros campeones de repente ni siquiera nos hablarían muy altaneramente, pero este es un tipo venido, digamos, de un entorno más humilde, un entorno más de la calle. Por eso eres un tipo así muy asequible, ¿no? Tú puedes decir eso, pero no, yo me crié con una buena familia. Siempre tuve el respaldo, pero en la calle tú aprendes todo lo malo y lo bueno. Y yo aprendí todos los pasos buenos, lo que me ha enseñado mi madre y mi padre. Ser bueno y no tratar de hacer la maldad. La maldad no existe para mí. La maldad solo es lo peor para mí. Y el boxeo vino porque mi hermano me llevó de chiquito, a los 3 años me llevó a boxear y me dijo, no, tú puedes ser boxeador. ¿A los 3 años? A los 13. Ah, 13. A los 13 años. Mi hermano chiquito, de 11 años, me lleva a boxear. ¿Pero por qué? ¿Qué vio en ti? ¿Te fajabas en el colegio? ¿Cómo era? No, dice, de repente hago guante con un amigo de él, que era también boxeador, y de repente le meto un derechazo y sin querer, queriendo, le revienta la nariz. Y yo me quito los guantes, quítame esto, que esto no es para mí, le digo yo. No. De ahí, después vi a mi hermano con los grandes, más grandes hombres haciendo guantes. Y mi hermano es una pulga, como una pulga de cera, muy flaquito. Parecía desnutrido. Y yo dije, ¿cómo le puede estar pegando un hombre chiquito a uno más grande? Y yo dije, bueno, eso es lo que voy a hacer yo. Porque yo dije, no, mi hermano no me va a pegar cuando yo esté grande. Yo voy a... ¿Ya tú me entiendes? ¿Fue tu hermano que te motivó entonces? Mi hermano, yo soy como el ídolo de mi hermano. Siempre ha querido él que yo lo haga todo. Él se ha preocupado por él, pero él se preocupa más por mí, por llegar a alcanzar todas las metas que yo he tenido hoy en día. Y estoy muy agradecido por él, porque de verdad, todos los sueños que se han hecho realidad han sido por él. Y mi hermano es una tremenda persona. ¿Y él te acompaña? No. La forma que peleo yo es, todo lo tengo grabado adentro de mí. Y él, yo sé que estoy escuchando la voz de él cuando yo entreno con él, los movimientos, wow. Cuando hace guanteleta conmigo, él me dice, la defensa va primero y después viene la ofensa. Tú mueves y después pega. Y ahí voy. Déjalo que él tire para que después tú lo rompas. Y así es como yo aprendí a boxear con los más grandes. Eso es lo que te quería preguntar, porque la verdad que tú para hacer peso pesado eres pequeño, porque los pesos son inmensos, ¿no? Claro, pero acuérdate, yo comencé en la 142, después fui amateur 142, 47, después la 154, 165, después me hice campeón de nuevo en la 175, fui a la Olimpiada en la 175, en el 92. En el 96 también volví a ir a las Olimpiadas en el mismo peso. Y así fue. Y después, 8 años después, me hago profesional en mis primeras 27 peleas. Y todo sucede que me llaman por teléfono en Tropical Park y ¡pum! Y a partir de ahí no paraste. No he parado desde ahora. Tengo 46 años y estoy que... Me miro más joven que tú. Acabas de disputar el campeonato mundial y lo ganaste en Europa. Sí. Y estás esperando la revancha, me dicen, ¿no? Con el ruso. ¿Cómo se llama el ruso? Alexander Nikolas. Y estás esperando la revancha porque había ya firmado un contrato, ¿no? Exactamente. Estamos en el contrato y no podemos romper. Bueno, es un ejemplo nuestro amigo. Cuéntame, Casianita. Sí, una pregunta que se me dio curiosidad entre sus boxeadores. Si tú dices que, claro...
no te gusta la maldad, ¿verdad? ¿Qué, y golpear a una persona, o sea, es una maldad, o sea, porque de un golpe duele, lo lastima. Entonces, ¿cómo un boxeador, qué tiene que pensar en el momento para poder atacar a la persona que está enfrente? O sea, porque ustedes están peleando por algo que no existe, o sea, no es nada, no hay rabia, no hay odio. Este es bien fácil de okay, esa pregunta es bien fácil. Mira, todos tenemos una meta. Es como tú, que tú te gusta competir y ser la mejor corredora, la mejor nadadora, la mejor biciclista. Todo eso viene en el entrenamiento, aprendiendo cómo tirar un golpe bien. Todo eso me lo enseñó mi hermano. Tirar la derecha recta, tirar el jab recto, el hook tiene que estar todo en su cara. Todo me lo enseñó mi hermano. Después tú vas adentro del ring y tú mira quién es el mejor. Es todo como en Roma, cuando comenzó la cacería de Roma, que todos se peleaban. Pero en ese tiempo no había reglas. Claro. Ahora hay reglas. Acuérdate, muchos años, en los 1800, cuando comenzó el boxeo, no había rounds. Era hasta que uno directo, caía. ¿No? Y yo he peleado esas peleas. ¿De verdad? He peleado esas peleas en muchos clubs cuando yo era amateur y así me hice mejor y me hice mejor campeón, porque donde tú aprendes es adentro en el ring. Afuera no es como tú le pegas al bolso, no es como cuántas horas tú estás metido, es como tú lo practiques y como tú lo quieres. Tú tienes que vivirlo, amarlo, hacerlo tu esposo. Eso tenés que, como tú, cuando tú compites, tú lo tienes que vivirlo todos los días y soñarlo para llegar a esa meta. Y tú dices, yo competí aquí y soy uno de los primeros. Wow. Elenita te quiere preguntar algo también, porque te he escuchado y es verdad, todo lo que hablas es inspirador. Dime, Elenita. ¿A veces no te da miedo estar ahí, en ese momento de la lucha? No. Mejor, mira, te voy a decir una cosa. Como se lo decía una reportera que es mi mejor amiga en Chicago, cuando yo fui a Chicago y me dijo, se llama McCurl, ella me dijo, ¿qué es lo que te gusta del boxeo? Y yo digo, ¿qué me pregunta eso? ¿Qué es lo que me gusta del boxeo? Ya te voy a decir por qué me gusta tanto el boxeo. El boxeo me gusta porque todo se llena así. Hay tanta gente. Increíble, toda la gente que está allá, tal vez aquí, me mira caminar y dice, ah, ese lo van a noquear, ah, va a estar en el piso caído, no, el otro me está maltratando, y todo. A la última de la noche, cuando gano o noqueo, todo el mundo es tu amigo. Y lo que amo más en todo el deporte es los fanáticos. Y cuando yo entreno en un gimnasio de pesas. Y ahí hago mi ejercicio mayor, el entrenamiento de boxeo. Ahí movimiento, ahí donde hago todos mis movimientos nuevos y todo. Porque el boxeo no es un grande. Todos los gimnasios de boxeo son chiquitos. Tengo que hacerlo en un lugar más grande. Y esa es mi casa que yo la he hecho para mí. Cuando yo entro a ese gimnasio, no hay ni una persona que no me... El más chiquito hasta más grande me saluda. ¿Qué es lo que pasa? Donde hay más gente, ahí lo es mejor para mí. Es que no hay gente, no lo disfruto. Es que en el fondo tienes alma de artista también, porque los artistas también disfrutan del público. O sea, el artista no puede vivir sin el público. Porque de verdad. Y de ahí es que tú también estás actuando en una película porque te gusta. En el fondo eres un actor tú también, de verdad. Por eso es que has actuado en esta película. ¿Cómo llegaste a la película Dinamita de nuestro amigo César Torero que se estrena el jueves 8? Eso fue hace unos, yo creo que hace unos 3 o 4 años. Estaba en la canela, Flor de la Canela, el restaurante Flor de la Canela, muy amiga, la dueña era muy amiga mía. Los últimos dueños también fueron muy amigos míos. Y estaba una congresista que hoy en día se llama Bárbara, algo de Bárbara, que es ajá, aquí. Y sin querer conozco a César, pero no... Ella me había hablado de él, que quería hacer una película. Y yo por muchos meses, ¿qué voy a estar haciendo yo una película?
Y de repente, pa, Dios, tanto que me llaman, voy a ir. Y fui descubreciada. Porque de verdad, mira, a mí nada del material, yo soy una persona que no me gusta enseñar nada. A mí me gusta enseñar lo que yo he ganado. Claro. Y yo me, como hoy en la mañana, estaba ahí un amigo en McDonald's y de repente estaba con sus cuatro niños que quieren ser peleadores. Y yo digo, mira, yo me quiero tener una foto con sus hijos. Yo le pregunté a él que yo quiero tener una foto. Y con mis cinturones. Y eso es lo más bello porque esos niños son los que van a reemplazarme a mí y a muchos más. La humildad es muy exactamente. Importante. Es verdad. La humildad es demasiado importante y eso te lo felicito que lo mantengas y eso es una buena inspiración para todas las personas que vayan por el mismo Tuve camino. Tuve unos buenos maestros, mi madre, mi padre, mi hermano me sigue en mi camino porque yo fui el que le enseñé y vaya, es como yo digo, si no tengo a Dios de verdad, no soy nada. Es como decir, si no nadie no llega a verme, yo no voy a ganar ni una. Voy a ganar a cero, al hombre invisible. Muy bien, un aplauso para nuestro amigo, nuestro campeón mundial. Ahora vamos a traer a todos los cinturones que él tiene, porque esto, nosotros no somos muy niños, pero él se ha tomado fotos con nosotros ahí atrás del estudio, ahora ha estado tomándose, para que vean lo humilde que es este hombre y es campeón mundial. Pero bueno, los cinturones no están, lo traemos después, no importa, los van a traer los cinturones ahora para que las chicas se lo pongan, porque acá tenemos otra campeona mundial, campeona de triatlón. Exacto, es un deporte muy difícil, la felicito, porque no muchos lo pueden hacer y lo que pueden hacer es nadar, correr, y ciclismo, y me falta solo uno para yo tal vez hacerlo, pero todo es práctica. Vamos a poner campeones contra campeones ahí y a traer los cinturones. Ahí vienen los cinturones para que vean y vamos a ponernos todos acá. Chicas, párense y nos traen los cinturones para que vean. Bueno, es un orgullo tener uno de estos cinturones de campeón mundial. Yo quiero el más bravo. ¿Cuál es el tuyo, Casenita? Escoge. El mío, el que diga campeón peso pesado. Este es bien pesado. Este quiero yo. Sí, pesa, de verdad. Este quiero. Opa. Yo me quedo con el azul. Este es bien pesado. Miren cuántos campeonatos ha ganado este hombre. Yo me quería fajar con él, pero ya ahora me da miedo, de verdad. De verdad. A ver. Miren, de verdad, miren todos los cinturones que tiene. Ya nuestro director Rafa Campos se puso todos los cinturones y se tomó fotos acá con nuestro amigo. Ah. Ahora, para que vean, Elenita, tú tienes un cinturón también. Claro. Wow, nos faltan manos. Para que vean, tenemos a un verdadero campeón mundial, que ahora es campeón mundial y va a hacer la revancha. ¿Cuándo es la revancha que tienes con el ruso? En abril, tal vez, si Dios quiere. Antes del Mundial de Fútbol, porque es como un ruso y en Rusia, ¿no? Sí. Ok, miren. ¡Ay! ¡Opa! Cuidado. Está tan nerviosa. Vamos a poner frente a frente campeona mundial con campeón mundial. Epa, vamos a ver. ¿Quién? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién gana, la mujer o el hombre ahí? Tenemos a dos campeones mundiales ahí frente a frente. Depende en qué, pero yo creo que le gana Casiana. Casiana. Yo me dejo. Yo también me dejo. Ustedes escriban en las redes quién creen que gane. Bueno, démosle un aplauso a nuestro amigo. Un aplauso. Y bueno, y vamos a traer entonces a la gente de Dinamita para que nos cuenten un poquito más de la película. Quédate acá todavía, mi amigo, que viene Clark. Clark, cuéntanos. Cuéntanos un poquito más a quiénes tenemos de la película ahora. Bueno, ¿cómo están, chicos? Como ya saben, ya tenemos aquí al campeón mundial, Frankie Cruz Jr., que es uno de nuestros peleadores en la película. Y bueno, tenemos más sorpresas, viene más gente del elenco de Dinamita. Tenemos aquí al que hizo de novio de Adi, está aquí también. Y también tenemos aquí a uno de nuestros patrocinantes, Onyx. El gimnasio de las estrellas. Vamos a traer a Onyx Gym. Creo que ellos también son medio golpeadores, ¿no? Sí, tenemos a la gente de Onyx. Yo no me fajo con él.
Ya lo vi. Tenemos a la señora Mary Jane. Y gusto, amigo. César, que es fundador de Omni. Hola. Y vienen del mismo background de lo que es artes marciales y fitness. Y es bueno, el gimnasio de las estrellas. Pues les presento a César Alonso, campeón de taekwondo y dueño y fundador de Onyx, junto a su esposa Mary Jane. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos. Bueno, aquí estamos apoyando todo este grupo. Esto es una maravilla. Esto es algo que no se ve todos los días. Uh-huh. O sea, lo que ustedes están viendo acá, yo que vengo del mundo de las artes marciales, soy cinturón negro, sexto dan en taekwondo, y sé lo que es competir. Estuve en el US Open, campeonato mundial de taekwondo, hice una medalla de bronce allí. Estuve como medallista de plata en el campeonato mundial de los Estados Unidos, pero esto es la joya de la corona. Esto es algo que de verdad tiene un valor incalculable. El trabajo que ha hecho este señor es algo que de verdad la gente no se imagina todo lo que tiene que hacer para llegar a esto. Eso es no solo un aplauso, una reverencia y un abrazo, pues, de verdad, yo sé lo que cuesta hacer esto. Y besito también, si quieres. No hay problema, besito y todo. Pero hablando de besito, ¿tu esposa también es también hace lucha? Mi esposa no pelea, en la casa nada más. Es la que manda. Pero es la que manda en la casa, es la que golpea, de verdad. La que da los verdaderos golpes. La que gana todas las peleas es ella. Ustedes saben que los hombres siempre tienen la última palabra. Sí, está bien, mi amor. ¿Cómo no, mi amor? Lo que tú quieras, mi amor. Sí, sí, sí. No, bueno. Vete a lavar la mano. Ya te la lavó. Mira, Franklin y la triatleta. Bueno, o sea, bueno, por Dios. Se me quitaron el micrófono. Ese es otro trabajo. Me imagino que el Ironman ha hecho el completo, ¿no? Sí, el 24 horas sin parar. Ah, bueno. El 24 Hour. Oh, el 24 Hour Ironman. Eso es. Mujeres al poder. Reverencia, porque eso es otra cosa que de verdad para hacer eso en la preparación física. Aquí hay una cuestión de preparación física. Suena fácil correr, suena fácil robar bicicleta, suena fácil montarse en un cuadrilátero a pelear, pero la preparación física que tiene que haber en cada persona para llegar hasta allí es algo que está fuera de serie. De verdad, la gente que llega a estos niveles es gente especial. Con puro nivel. Un aplauso. Puro nivel. Un aplauso. La verdad que sí, gente especial. Un aplauso. Bueno, y le decimos que vayan a la película Dinamita, que van a ver a todas estas personas. Todos son campeones mundiales. Lo van a ver a Casiana también, en la alfombra roja, por supuesto. ¿Cuándo es Casiana esto? Cuéntanos. 8 de febrero. En Unity on the Bay. ¿Dónde queda eso? ¿Te acuerdas? 411 Northeast 21 Street. Bueno, los esperamos y nosotros vamos a estar cubriendo la alfombra roja y vamos a estar cubriendo todo el evento, donde va a haber además fiesta. Por favor, vayan y apoyen a esta película de nuestro amigo César Torero, que está por ahí, vino por ahí, no vino, creo que está comiendo la comida de Milagritos. Bueno, ¿algo más? Esta película va a ser knockout. ¡Epa! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para la gente! ¡Un aplauso! Sí, algo más rapidito. Sí, bueno, voy a decirlo en español primero y después en inglés. Quiero dar las gracias también a la Ultimate Fighting Championship UFC Gym de Kendall y a la Fuji Sports también allá en Nueva York, que nos dieron también todos los equipos para el comercial. I'm going to say in English, guys, thank you so much for the UFC Gym down in Kendall, especially regards to Corey Williams, who couldn't be here today, and also to Fuji Sports UFC. And it's one of the biggest BJJ and MMA sports gear and martial arts. Muy bien, un aplauso para la gente de la película Dinamita, un aplauso para ellos. Les agradecemos, por favor, y seguimos con el programa y luego los llamamos por allá. Déjanos acá tus cinturones y que todos no se van a perder. Me llevaré uno a la casa, pero este me gusta. Muy bien, nosotros seguimos con el programa. Ahora va a venir nuestro amigo Kalki, que es nuestro astrólogo védico, que ahora va a venir a decirnos cómo interpretar las señales del destino que... se nos cruza la cámara, muy bien, él se lo merece porque es un campeón. Él puede hacer lo que sea. Crúcese de nuevo, no hay problema.
Nosotros lo dejamos. Un momentito. Ahora va a venir Kalki que nos va a hablar cómo leer las señales del destino, porque a veces nosotros no las sabemos leer y nos vamos al fracaso. Kalki nos va a hablar de algún personaje exitoso que sí supo leer las señales del destino. Un aplauso para Kalki, nuestro astrólogo médico. Bienvenido. Gracias. Cuchito. Siéntate, Kalki, siéntate, siéntate. Jala, jala, jala tu silla, jala tu silla. Chicas, ustedes pueden preguntarle lo que quieran, si cómo conseguir al amor de la vida, cómo conseguir billete, todo lo que ustedes quieran, para eso está Kalki. Y ustedes también nos pueden escribir a nuestras redes sociales, que él les va a contestar las preguntas, y si no, acérquense acá a los estudios, a Doral Estudios, que él va a estar acá atendiendo, leyendo la carta astral y también tirando las cartas. ¿Dónde es Doral Estudios, Casianita? En la 5521 Northwest, 82 Avenida Doral, Florida, 33166. Muy bien, los esperamos, la gente sigue llegando, acabo de ver otra estrella por ahí. Yo no sé, estamos llenos de estrellas acá. Kalki, cuéntanos. Cuéntanos, ¿cómo es esto de aprender a leer las señales del destino? Cuéntanos. Bueno, hay una ciencia dentro, hay una división dentro de la astrología que te enseña a ver fenómenos que ocurren alrededor de un momento específico, que te dan como señales de que esa actividad o evento que está sucediendo contigo en el momento es propicio o no propicio para ti. Vamos a dar una herramienta muy sencilla, porque existen diferentes variables, incluso desde animales, sonidos, colores, personas que aparecen en el momento, pero hay una que va a marcar mucho la pauta para todo este 2018, que es el movimiento de la luna. Opa, o sea, todos estamos de alguna manera lunáticos, alunados o algo por el estilo. Bueno, este año va a estar muy fuerte la energía de la luna. Acuérdense que el primer día del año comenzó con una luna llena. Y habíamos dicho también en programas anteriores que durante todo el 2018 las mujeres iban a tomar un rol preponderante a nivel social, a nivel político, a nivel familiar. También era un excelente... Sí, las buenas noticias. Esas son las buenas noticias. También es un excelente año para armonizar, crear, sanar cualquier tema vinculado con mamá, con la energía vinculada a la energía maternal, a la maternidad. Por ejemplo, Elena, ¿qué es lo que tú quieres encontrar? El trabajo de tu vida, el hombre de tu vida, ¿qué es lo que quieres? Para preguntarle algo a Kalki, a ver. ¿Cuándo será el día de mi éxito mundial? Ajá. ¿Qué fecha de nacimiento? 21 de junio de 1991. Ok, en el caso de Elenita, hay que ver muy bien los tránsitos de Mercurio, en el caso particular de ella, ¿ya? ¿Por qué? Porque Mercurio está influenciando fuertemente la fecha de nacimiento de ella. Y también algo que te recomendaría bastante es que las grandes decisiones, contratos, inicios de proyectos, lo hagas durante la luna creciente, especialmente durante este año. ¿Sí? Claro. Todo ese es el consejo que va a gobernar de gran manera para todo este 2018. ¿Cuál sería ese mes? No, la luna creciente es cada 15 días al mes. Son 15 días en que la luna, desde lo que está nueva, crece y después se pone llena y después mengua, o sea, se va poniendo pequeñita, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, durante el periodo en que la luna está creciendo, se está volviendo llena. En ese periodo de tiempo, que son aproximadamente 14, 15 días, ahí tú puedes hacer cualquier actividad propicia que te va a ayudar a crecer. So, ahora que te firmemos para el programa, ¿va a ser en luna menguante o luna llena? En luna creciente. Luna creciente, luna sí, creciente. Pero la menguante está en caída, de verdad. Y los días de luna llena y los días de luna nueva, excelente para firmar contratos también. Especialmente para este año, para las mujeres principalmente. Para las mujeres. Sí, les va a favorecer de gran, gran, gran manera. ¿Tú no quieres firmar contrato con nosotros? Sí, una pregunta, mira. Sí. Si, perdóname si me equivoco, pero entonces si es de la mujer, el año de la mujer, la luna, la tierra, la madre tierra, es femenino. Es femenina también, sí. Entonces, ¿cómo es la cuestión de los fenómenos de la naturaleza, como Correcto. Los huracanes, como los terremotos este año, cómo van a venir? Ok. Este año, a comparación del año pasado, no va a haber un efecto tan fuerte a nivel de fenómenos naturales.
El tránsito de Saturno el año pasado es lo que movió y sacudió los diferentes desastres naturales. Saturno-Plutón, esa conjunción fue muy fuerte. Este año va a estar más aliviado, más bien viene un periodo en que todo lo que tiene que ver con finca raíz va a prosperar. Eso es algo que también en algún programa lo habíamos mencionado ya antes, Cucho, y especialmente en Estados Unidos el tema de bienes raíces va a solidificarse y va a comenzar a crecer. O sea, es momento de comprar casa, ¿o no? En general vamos a decir lo que sí, pero claro, cada persona, cada individuo tiene su propia característica. Ahora un consejo para cerrar la idea, ¿no? De cuál es el mejor momento, cuáles son las señales. Ustedes vean en el cielo, en qué momento el sol está en su pleno esplendor, en su plenitud, así como brillando más. ¿En qué momento del día es? Al mediodía, ¿no? Al mediodía, exacto. Al mediodía, cuando el sol está exactamente arriba, 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 en la cúspide del cielo. Entonces, eso aproximadamente es al mediodía. O 12, 12 y 20, 12 y media, dependiendo del hemisferio donde nos encontremos. Ese periodo de tiempo en el que el sol está exactamente en el punto medio del cielo, por un lapso de 40 minutos, 45 minutos, es un excelente momento para comenzar proyectos, firmar documentos, hacer declaraciones. O sea, antes de almuerzo. Hay que hacerlo antes de almuerzo. Antes de que usted almuerce, haga las declaraciones de amor, firme documentos, comprométase, haga lo que quiera. Después ya medio difícil, con el estómago lleno, ya un poquito difícil. Cuéntanos, tú nos vas a hablar así someramente, por ejemplo, de una persona que tenía una vida de fracasos y que supo leer las señales del destino y ahora es un gran triunfador. ¿Quién es esta persona? Cuéntanos, tú has leído su carta astral y él era un hombre que realmente iba hacia el fracaso, que desde niño tuvo una infancia terrible todo y se volvió un gran triunfador. Cuéntanos, bueno, y tiene que ver con ahora con todo esto. Tiene que ver con el boxeo, con ya el boxeo. Que estábamos hablando. Cuéntanos un poco de quién se trata. Estamos hablando de Sylvester Stallone y del gran personaje que él representó, que es Rocky Balboa. Sylvester Stallone nace cuando en el horizonte estaba ascendiendo el signo de Sagitario, que está gobernado por la energía de Júpiter. Entonces la vida de Sylvester Stallone estaba marcado por los movimientos de Júpiter. Sucede que cuando él lanza Rocky, Marte también es un gran planeta que le favorece en la carta a Sylvester Stallone. Él crea el manuscrito de Rocky en un periodo de 3 días o 4 días, no demora más de eso. Es una idea que le vino súbita después de haber estado entrenando. Y la aprovechó en ese momento. La aprovechó, la escribió y cuando la presentó, la idea fue aceptada. El lanzamiento de Rocky fue durante el periodo de Júpiter en la carta de él, que es el planeta que le favorece de gran manera. Pero encuentro demasiada coincidencia que él no haya sido guiado. Él de alguna manera ha sido guiado a nivel energético porque justo el planeta que más le favorece es en el periodo en el que él lanza Rocky. Wow. Y miren, pues ustedes, eso fue lanzado en el 76, escucho. Y hasta el día de hoy, Sylvester Stallone, ¿quién no lo conoce? O sea que cuando hay señales, atreverse a hacerlo, ¿no? Hay que tomar la decisión. Imagínate, en 3 días escribió el guión de Rocky y tomó la decisión de ir a presentarlo cuando le vino la inspiración. Mientras tanto, antes de eso era un tipo fracasado, como lo llamamos acá en América. Claro. Y cuando él sintió las señales del destino, tomó la decisión y lo hizo inmediatamente y todo le funcionó y le cambió la vida. Exacto, exacto. Existe esto que también llamamos nosotros, ¿no? El instinto, ¿no? Bueno, póngalo y entonces. Eso, la intuición, ¿no? Y generalmente cuando esos momentos de inspiración, de intuición, están guiados por periodos en que la luz está creciendo o ocurre un fenómeno bonito, como por ejemplo estás pensando en algo que te llama, que te atrae mucho y pasa un ave volando, ¿no? Eso es una muy buena señal. Esas son, ¿no?, señales. Porque muchas veces escogemos mal, ¿no? ¿Por qué escogemos mal? A veces la pareja mal y sabemos a veces de que no es la pareja para nosotros y estamos ahí tercos. Yo lo voy a cambiar o ya cambiará. ¿Por qué somos así a veces de necios los seres humanos? Bueno, hay lecciones que aprender en la vida, definitivamente, y a veces esos grandes maestros vienen disfrazados como los grandes fracasos también. Muy bueno, con esto cerramos. ¿Cómo dijiste? Repítelo, porque eso estuvo muy bueno. Los grandes maestros muchas veces vienen disfrazados de grandes fracasos. Bueno, nos quedamos con esa
palabra de nuestro amigo Calqui, y ahora ya estamos viendo que siguen llegando más talentos. Ya está por ahí nuestra amiga Dulzura, que dentro de poco lo vamos a presentar. Un aplauso para Calqui, por favor. Un aplauso, Calqui. Gracias. Y él todavía se queda acá un momento, así que las personas que quieran que le lean la carta astral y que le y que también haces este lectura de cartas. ¿Qué tipo de cartas? Lectura de Astro Tarot, que es la combinación entre la astrología, tu fecha de nacimiento y el tarot tradicional y el mapa natal. Las redes sociales me pueden encontrar por Instagram, Calqui, las dos con K, Calqui Das Oficial. Ese es mi Instagram, esas son las redes sociales donde me pueden contactar. Y el número telefónico 305-766-2830, el número de nuevo 305-766-2830, y acá también en Doral Estudios. Casianita sabe la dirección. Perfecto. ¿Cuál es, Casianita? 5521 Northwest, 82 Avenida Doral, Florida 33166. Muy bien, los estamos esperando acá. Todavía la gente está comiendo lo que ha traído nuestra amiga Milagritos, arroz con pollo. Es este, la gente está llamando por eso está sonando el teléfono. Están por las redes, que quieren saber también las redes de ella y de ella, de las dos. Quieren saber de las dos chicas. Epa. Bueno, venga, ve para acá, Elenita, cuéntanos un poco más de ti. Justamente íbamos a hablar de Elena es una talentosa estudiante de la Escuela de Teatro Cifal, que justamente funciona en las instalaciones de Doral Estudios. Ahora, le voy a contar, este es un método muy especial, porque la gente que viene a estudiar acá, los estudiantes, los jóvenes que vienen a esta academia de teatro, terminan actuando en las producciones que hacemos acá, en los comerciales, infomerciales, las producciones de internet, las producciones que estamos sacando para la televisión. Cuéntanos un poco de tu experiencia, mi querida amiga Elena. Bueno, la escuela es espectacular, la forma del profesor aquí les enseñar es maravillosa. He aprendido muchísimo en muy corto tiempo. He estado súper feliz aquí, la verdad. Me siento como en familia. Y bueno, de mí pueden saber, mi Instagram es Elena Montesino y el Facebook.
Facebook es Elena Montesino y mi número, pues no te lo voy a decir. Dímelo a mí. Eso más tarde la llamamos nosotros, dama. Casianita, bueno, de Casiana ya la conocen, nuestra personal trainer, campeona de triatlón, modelo, actriz, cantante todavía, ¿no? Pero cuenta un saludo a tu gente, Casianita, y dile cómo te pueden encontrar, háblanos de tus redes y todo. Mira, pueden encontrar en Instagram Go Casi con Y Go. Go Casi Go con Y. En el gimnasio yo trabajo en Fight Club aquí en Doral, en la 8181 Northwest 12 Street. Y aquí en el programa. Y están solteras sin compromiso recibiendo aplicaciones. Verdad, se reciben aplicaciones. ¿Cuánto tiene que ser el income al año? Uy, no hablemos de eso. Es una broma. Está por ahí nuestro amigo, el director del programa, el Látigo Negro, está dando vuelta. Ven por acá un ratito, Rafa, ven por acá, que tenemos que hablar con Rafa, que se nos quiere ir de vacaciones, sí. Y no lo vamos a dejar. No. Ven por acá. Un aplauso para Rafa, por favor, que está dando vueltas, nos está conectando a todas las redes, todo. Mira, Rafita, cuéntanos. Eso. Rafa, desde la otra semana empieza tus retos con Casiana, ¿eh? Ya ha dicho ya que te va a poner en forma, cuéntanos. Acabas de ver lo que te traje, ¿no? Estos son tuyos, no me digas. No me digas, el próximo reto es contigo, entonces. Cuidado, ¿eh? El 14. Cuéntanos. Háblanos de los auspiciadores, Rafa, que tú eres el hombre del billete. Así es. Pero primero vamos a hablar de estas dos bellas hermosuras que siempre nos acompañan. Elena, Casiana, bienvenida. También estamos a mi querido amigo El Oso. Está El Oso por acá. La gente de Dinamita. No me digas. Acaba de llegar El Oso. Sí, Roberto Fode. El hombre del billete. Todo el elenco completo. Un saludo a Frank, que está por allá. Ahí estoy entrenando. Ya me puso a correr un par de millas. Así que... Oye, pensé que llegamos. Vamos a pelear en Rusia. En Rusia. Nos vamos, en Rusia. Y de ahí nos quedamos para el Mundial. Y nos quedamos para el Mundial de paso, porque le vamos a hacer la transmisión en vivo. No me digas, de verdad. Así es. No, y acaba de llegar una amiga mía muy... muy dulce. Presenta muy dulce. Muy dulce, porque ella es dulce, son dulces. Se llama Jixi. ¿Y qué hace Jixi? No, cuéntanos. No baila. Futura estudiante también de CIFAO. Ah. ¿Sí? Sí, para todos nuestros amigos que quieran buscar un futuro Jixi en la actuación, CIFAO abre su matrícula esta semana. Hay un especial. Un combo. Hay un especial. Paga la mitad de la inscripción. Así que a empezar a llamar, a comunicarse, comuníquense con Clark para que. Viene una nueva estudiante, Jixi. Mira las bellezas que vienen a inscribirse acá. Próxima alumna, un aplauso, por favor. Un aplauso. Jixi, ¿cómo estás? Cuéntanos algo de ti. La gente ya te vio, bueno, y yo ahora. Yo antes